Hola, bienvenidos a UTV Noticias, Te Conecta Más. El informativo realizado por estudiantes del Programa de Comunicación Social y el Departamento de Comunicaciones. Abrimos nuestro noticiero con una excelente noticia, cuando la Universidad Tecnológica de Bolívar ahora está en Bogotá. ¿Con una sucede, Juliet? Mucho más importante, Mauricio, se trata de que dimos apertura a la segunda cohorte de la maestría en gestión de la innovación. Mejor veamos una nota. En Bogotá, la Universidad Tecnológica de Bolívar realizó de manera exitosa la maestría en gestión de la innovación en convenio con Uniminuto. Esto tiene un campo muy amplio desde el punto de vista de las disciplinas que pueden entrar a participar en esta maestría, además de las funciones que un gestor o una persona con competencias o habilidades en el tema de la gestión de la innovación pueda llegar a desarrollar en una organización. Y cuando hablo de organización, me refiero a una empresa, me refiero a una universidad, me refiero a una fundación. Este programa de maestría es el primero que ofrece la UTV fuera de Cartagena, permitiendo que profesionales de entidades públicas y privadas de la capital del país puedan formarse en la disciplina de la innovación. Es por eso que nosotros tenemos las capacidades y las competencias con un aliado estratégico como ha sido y es y siempre ha sido la Universidad Minuto de Dios, ofrecer este programa con bastante éxito en la ciudad de Bogotá. ¿Y por qué Uniminuto? Hombre, porque Universidad Minuto de Dios es una universidad amiga, es una universidad aliada, hace parte de la red Mutis, y ellos consideraron que era una excelente maestría y para qué inventar la rueda si ya la rueda estaba inventada. Informó Arbelis Florian para UTV Noticias, Te Conecta Más. Un estudiante de la UTV ganó la beca Héctor Rojas Erazo. El estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Luis Miguel Pretel Benítez, resultó ganador de la beca de investigación cultural Héctor Rojas Erazo. El proyecto se titula Patrimonio Cultural Inmaterial de los Montes de María. Es hablar de todo lo que concierne a lo inmaterial, gastronomía, vivencia, cultura, idiosincrasia, religión, todo lo que tiene que ver con la parte inmaterial de estos pueblos. Con ello que se busca de una u otra forma motivar el turismo en esta subregión. El proyecto, que hace referencia al patrimonio cultural inmaterial de los Montes de María, a desarrollarse en el departamento de Bolívar y Sucre, está enfocado en la cultura de esta zona. La beca, una iniciativa del Observatorio Caribe Colombiano, apoyada por el Ministerio de Educación, busca estimular la creación de conocimientos sobre la cultura en áreas relacionadas con la historia, antropología, arqueología, educación, geografía, economía de la cultura, lingüística, artes, literatura, patrimonio cultural inmaterial, ciudades y medio ambiente en el Caribe colombiano, informó Kathleen Schlieger para UTV Noticias, Te Conecta Más. Otra noticia que nos llena de mucho orgullo. Uno de nuestros egresados de Finanzas y Negocios Internacionales acaba de ganar la beca del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos de la Fundación Carolina. El egresado de Finanzas y Negocios Internacionales de la UTV, Fabián Montemiranda, ganó la beca Jóvenes Líderes Iberoamericanos de la Fundación Carolina en colaboración con el Grupo Santander y la Fundación Rafael del Pino. Relacionarme con 49 jóvenes tan valiosos como todos los que fueron. Sí, fue lo más valioso. Son personas de todas las áreas, no tiene nada que ver como que si es administración, no. Todas las áreas, hasta gastronomía había. Y digamos, cómo cada persona a partir de su perspectiva trata de transformar la sociedad, trata de impactar y trata de dejar su huella. Eso es lo más valioso. De acuerdo con Fabián Montemiranda, la programación de la Fundación Carolina ha sido la mejor experiencia de su vida, porque no solo le sirvió para conocer diferentes países del mundo, sino que además pudo tener contacto con nuevas culturas e interactuar con personas líderes mundiales. Un amigo en la beca me decía que hay un antes y un después de la beca, o sea, tú llegas a la beca con una visión del mundo y sales con una mucho más amplia, ya sales con mayor ambición, mayor cosas por hacer. Y bueno, en mi caso particular, en la otra semana empiezo la maestría en finanzas en los Andes y de ahí espero seguir estudiando, pero ya en el extranjero. Durante dos semanas consecutivas, 50 jóvenes cumplieron con una intensa jornada en la Unión Europea. En el programa, que lleva 12 años de existencia, han participado más de 500 jóvenes provenientes de países americanos, España y Portugal, informó Kathleen Schlieger para UTV Noticias, Te Conecta Más. En la UTV los docentes son cada vez más investigativos. Y después de esta nota nos vamos a comerciales.
La UTV inició el Diplomado en Desarrollo de Habilidades Investigativas con la participación de un nutrido grupo de profesores. El Diplomado de Habilidades Investigativas básicamente lo que busca es que el docente tenga herramientas de cómo desarrollar procesos investigativos desde el aula, o incluso también pueda desarrollar proyectos de investigación a nivel de extensión social. El diplomado, que se divide en 6 módulos, abordan temáticas de vital importancia para la universidad y la ciudad. El papel de este diplomado, específicamente de los módulos en el que yo estoy coordinando, se quiere evitar como que ese rompimiento, esa fragmentación que hay entre el docente académico y el docente investigador. O sea, la academia sin investigación no es academia. Y la investigación no es algo que está solamente ligado a la producción de conocimiento científico. También puede ser una investigación de tipo aplicada en el cual el docente pueda aprender a utilizar estos métodos con el objetivo de desarrollar procesos investigativos que fortalezcan su práctica pedagógica o que la mejore. Junto con este diplomado, hay uno más que se proyectan para los docentes de la universidad como una manera de promoverlos en los procesos relacionados con la investigación y en resolución de problemáticas relativas al proceso de enseñanza y aprendizaje, informó Kathleen Slieger para UTV Noticias, Te Conecta Más. El proyecto 101 Campaña Capital le brinda educación a los jóvenes de la región Caribe gracias al apoyo de la empresa privada. Con tu apoyo brindamos educación a cientos de jóvenes. Hoy son 1.600 los beneficiarios con este proyecto, pero juntos podemos hacer que sea uno más. Vincúlate y haz parte del valor de invertir en la excelencia. Yo quiero estudiar en la Universidad Tecnológica de Bolívar, porque podré realizar mis prácticas profesionales en cualquiera de las más de 1.300 empresas en Colombia y el mundo, y asegurarme un trabajo como profesional competitivo. Universidad Tecnológica de Bolívar, única con acreditación de alta calidad global en Cartagena y Bolívar. El valor de invertir en la excelencia. Volvemos con UTV Noticias, Te Conecta Más. El informativo de la Universidad Tecnológica de Bolívar, realizado por estudiantes del programa de comunicación social y el equipo del Departamento de Comunicaciones. Arbelis Florian nos tiene a todo un personaje en el grano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al grano de UTV Noticias, Te Conecta Más. Hoy nos encontramos con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el doctor Federico Guillermo Serrano. Doctor, bienvenido al grano UTV Noticias. Buenos días, Arbelis. Gracias por invitarme. Profe, ¿qué le motivó a usted estudiar filosofía? Bueno, tenía esa tendencia a la especulación teórica desde niño prácticamente, y en la adolescencia pues discutí muchos temas, sobre todo como con mis amigos, mis hermanos. ¿Cree que hay vida después de la muerte, decano? No, o mejor dicho, no lo sé, igual que todo el mundo, no lo sé. Pero pienso que, precisamente a propósito de la filosofía, si hay vida después de la muerte, lo que signifique la conciencia sin cuerpo es algo tan absolutamente diferente de lo que actualmente uno vive, que no sé si uno pueda considerar que es la misma persona la que existe después de la muerte. ¿Con qué tipo de música se identifica? ¿Música clásica, champeta o salsa? Más que todo rock. Con el rock fue mi influencia cultural más clara en términos musicales. Profesor, ¿cuál o cuáles han sido los retos más grandes que le ha tocado enfrentar a manera personal? Bueno, yo creo que en primer lugar terminar el doctorado. Eso fue una carrera de resistencia, digo yo, y fue ardua esa carrera. ¿Qué, o más bien en el ámbito del Mar Caribe, si hubiese un maremoto en Cartagena, qué libro salvaría? Bueno, sobre todo procuraría salvar personas antes que libros. si la pregunta fuera algo así como, si tuviera que
que salvar, la posibilidad de salvar de la historia de la humanidad distintos libros. El que se me vino a la cabeza primero fue El Quijote. Decano, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Realmente, pues, pienso que el noticiero es un esfuerzo valioso que se realiza en la universidad y espero que se siga haciendo y que efectivamente tenga frutos, que se vinculen cada vez más estudiantes y que cada vez más estudiantes lo vean y lo aprecien. Muchas gracias. Bueno, él era Federico Guillermo Serrano, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Recuerda, yo soy Arbeli Florian. Recuerda que UTV Noticias te conecta más.